Bomberos voluntarios lavaron la acera donde malos vecinos la utilizan para hacer sus necesidades fisiológicas. Es Douglas Aguilar, portavoz de los bomberos, quien nos amplía esta información. Sí, lamentablemente podemos observar que en la esquina de la escuela número 2, como comúnmente conocemos, y en la entrada al callejón de los bomberos voluntarios, como podemos observar, cada vez que entra ahí podemos decir que un autobús de transporte humano, ciertas personas sin respeto a los vecinos, ¿verdad? Llegan y hacen a veces sus necesidades fisiológicas en esta esquina, en donde lamentablemente podemos observar que en las cercanías hay una venta de pollo, hay personas que tienen niños pequeños, personas que venden refacciones, hay bastantes comercios en los cuales pues viene a afectar a los ciertos olores después, por lo que la escuadra A del bombero voluntario de Quejalapa decidimos realizar esta actividad social limpiando esa acera, lo que lamentablemente está en la esquina de un establecimiento en los cuales pues en cierto tiempo pues viene a afectar a los niños, porque podemos observar que tenemos una salida de alumnos en ese lugar. Lamentablemente muchos vecinos no ven esto, sino que a ellos solo les interesa el diario vivir de ellos, no importando qué es lo que esté enfrente de su casa. Nosotros nos propusimos hacer esta actividad en la cual utilizamos nuestro camión de extinción de incendios, la 1113, en el cual utilizamos aproximadamente entre 400 a 500 galones de agua. Alguno de los vecinos se acercó y nos regaló dos bolsitas de rizo, podemos decir, y también utilizamos ciertos instrumentos en los cuales pudimos limpiar esta área, la cual esperamos que las personas que vean este medio de comunicación pues tomen conciencia, verdad, que no es que queremos evitar que esto esté sucio totalmente, pero sí tomemos en cuenta de que hay personas, hay comercios, hay centros donde venden alimentos. Y todo esto pues viene a perjudicar no solo a la gente que vive cerca, sino que la presentación de Jalapa. Sabemos que aquí vienen los autobuses de la ciudad capital y traen personas que tal vez vienen por primera vez a Jalapa y se topan con esta, podemos decir así descaradamente, suciedad. La primera impresión que se van a dar de Jalapa, Jalapa es sucio, ¿verdad? Por esto. Esperamos que tome conciencia a todas las personas que vean este medio de comunicación y que se eviten de hacer sus necesidades aquí en este lugar. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.